the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Prodigios. Yo creo que es un talent show maravilloso, con un mensaje estupendo sobre nuestra juventud, la disciplina y el talento de tantos españoles y sus familias que les apoyan enormemente. Bueno, nos habéis dejado boquiabiertos, ¿eh? Como ya hicisteis cuando participasteis en Prodigios, ese talent de música clásica, es que ha sido tan emocionante que se emitió aquí en Televisión Española. Son divinos. Qué maravilla, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, y tenemos al presentador, Boris. No sé si te apetece bajar. Me encantaría para saludarlo, pero no quiero robar protagonismo. Por favor, estás en tu casa, Boris. Bueno, pues bajo entonces. Baja, hombre, que te conocen. Sí, sí, sí. Creo que lo que aporta es sobre todo esa sensación fantástica de que realmente la música, la danza y la lírica... ¡Qué alegría veros! ...son instrumentos fantásticos para mejorar tu vida, para mejorar una sociedad. Sofía, tú ganaste el año pasado la tercera temporada de Prodigios y desde entonces no has parado. Has tocado en el Teatro Monumental de Madrid, en el Auditorio Nacional e incluso te hemos visto tocando frente a la Torre Eiffel. De todas las actuaciones, ¿cuál ha sido la más especial para ti? Bueno, yo en todos los escenarios me siento como en casa, o sea que no podría elegir uno. Amigos, ah. Amigos, David, tú también fuiste concursante de la tercera edición de Prodigios y desde el pasado mes de noviembre formas parte del elenco del musical Los chicos del coro. ¡Qué bien! ¿Qué supone para ti formar parte de una producción tan ambiciosa? Pues Los chicos del coro es un musical increíble, súper emocionante. Además, me he formado muchísimo en interpretación, que he descubierto esa faceta nueva mía. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, cariño! ¡Qué maravilla! Nerea, tú también fuiste finalista de esa tercera edición de Prodigios. Y cuéntanos, ¿cuál es tu sueño más inmediato en el mundo de la danza? Pues mira, mi sueño más inmediato es empezar a coreografiar y desarrollarme como artista. ¡Qué divina! Bueno, queridos Prodigios, muchísimas gracias por este espectáculo que nos habéis regalado. Ha sido precioso. Nos ha encantado. Ha sido precioso, precioso. Oye, yo me devuelvo a mi galería porque no quiero estar gracias, aquí. Gracias, Boris, por acompañarnos. Nerea, me ha encantado. Un aplauso para Boris también. Sí, no. ¡Qué placer! Sofía, David, Nerea. Volved siempre que queráis porque Masterchef es vuestra casa ya. Así que muchísimas gracias por este regalazo, este concierto de Año Nuevo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué cosa ¿No ves? Bonita. Es una buena manera de empezar el año. Sí. Estas son las cosas preciosas de Masterchef. Lo que acabamos de ver es una maravilla, es el talento. Es lo que da identidad a este país. Y está por encima de todo.